Hola, soy Bartata y este no es mi primer gameplay. Este es un especial de Ana, al que voy a bautizar como Speedrun. Y mi objetivo es conseguir llegar hasta cuando se abre el ático con el máximo posible de la barra esta. Así que vamos allá. Os voy contando que viene esto. Bueno, si habéis visto los vídeos anteriores, no sobrevivo. Porque bueno, porque cada vez... Ah, hojita negra. Ojo negro que diga. Vale, los ojos negros. El tema es que la barra, la espina dorsal esa, el ojómetro nos dice que va. Nos dice nuestro estado mental. El del personaje, el nuestro ya cada uno sabrá. Nuestro estado mental. Entonces vamos a mejorar un poco los objetos. No quiero hacer nada sin hacer. Mi objetivo es, bueno, el diario, mi objetivo es grabar rápidamente todo lo que es la planta de abajo para poder cargar la partida luego y seguir por donde me quedé. Okay. Un rollo, aunque supongo que os habréis enterado de qué va la cosa. Bueno, vamos allá, palo, el ñoclo. Ya sabiendo cómo es la cosa más directa, yo creo que no tendremos tantos problemas. Ah, oh, la simplicidad. No, deja de mirarlo. Vamos a tirar una piedra, ya sabemos que es piedra. Se rompe. Vamos a usar nuestro... ¡Ay, no llega! Techo. El palo, super palo. A la pena el palo porque ya lo perdemos. Pues resulta que cada vez que sale ojos negros, guay, la barra se rellena. Cada vez que sale ojos rojos, chungos, nuestra barra se baja. Y cuando salen ojos rojos, pues a veces son como obligatorio por el tema de la historia. Y otras veces son opcionales, cuando por ejemplo sale el maniquí Sigitus y cosas así. Y yo voy, curioso de mí, a verlo. No debo hacerlo, realmente. Lo que pasa es que, bueno, la curiosidad me hartó Arbartata. Y tampoco voy a hacer yo... Tampoco quiero hacer un gameplay que salgan los muñecos y me ponga yo a esquivarlos. Tampoco es que lo supiera antes. Pero bueno, ya ahora que lo sé, al menos toda esta primera parte la voy a hacer rápido. Vale, vamos para esto. Ahora debería funcionar. Espero no asustarme tanto, ya que me voy conociendo los sonidos. Oh, qué miedo, la puerta se abre. La primera vez sí me asusté. Bueno, ya. Lo único malo es que espero no dejarme nada sin mirar. Sin darle a clic derecho. Entonces eso. Si salen sustos interesantes, como el maniquí que arde y eso, o los que están rezando eso, intentaré esquivarlo, salir por pata de la habitación, lo que sea. Lamparita, la llevo, lámpara, para mí, esto no se podía abrir. Vamos a la sierra, vamos a echarle una foto a la sierra. No la conocía. Hombre, ¿qué esperas de encontrar? El humo está allí. Ya, estos son amigos. Hostia, que no he llenado la cantimplora, que soy de tipo ahí. Bueno, la habitación del agua, vale, esto ya va a ser distinto. Vaya, corre. ¿Por qué no corre, maldito? No, mi palo. Mesa rota, sin el sondeo de no comer. Cuchillo. Vamos a meter un palazo. Acá, para mí. El palo se ha roto. Lo peor que me ha pasado. Seguro si hubiera llegado al ático con el palo, me hubiera inflado a golpe con el maniquí. Esto está roto, no tengo la herramienta para abrirlo, mierda. Vamos a coger agua de aquí. Pues yo también podré coger agua de aquí, ¿no? A lo mejor que se puede salir todavía. No, ya está lleno de agua. A mí. No tengo el gancho. Ah, oh, doblones, fuera todo. Quería. Correría todo. Venga, mira. Bueno, por lo que decía, voy a intentar llegar con el máximo posible de la barra. Libro. Ahí viendo los libros también. Ah, viendo. Cortocircuito. Al cortocircuito me refiero por la velocidad de leer el libro, por si lo recordáis, si conocéis la película. También para los más actuales, el de Transformer, el prota de Transformer, el Transformer 2, que lee el libro ahí en un salto. Un gran alarde de una mierda de película, vamos. Pues lo apagado, dámelo, ahora se rompe. Ti. Oh no, chacho, violencia. Vamos, llevo 3 minutos. Esto
tiene que tardar nada. Una llave. Escuchando ruido, no sé si es de la calle. Tengo miedo de girarme y que aparezca la muñeca, más que nada porque no quiero. Quiero que me quiten ojos. Y bueno, y también porque tengo un poquito de miedo. Aunque ya me los conozca. El dibujo de los niños. Vámonos para adentro. Enfrentarnos a mi gran enemigo, los maniquíes rezantes. Esto sí puede estar bastante interesante. A ver si puedo salir corriendo antes de que me coja el grito. No, vamos, que me lo llevo. Lo llevo todo para mí. Herramientas, para mí. ¿Dónde estás? ¡Ey! Son los sonidos raros. Bueno, lo importante aquí yo creo que es moverme lo mínimo posible. Si no me muevo no salen mal. Me lo llevo. Libraco. Me lo llevo. El manguito. Me lo llevo. Cajón. Me lo llevo. Tierra. Tierra, no cierra. Festival del humor. ¡Acha, no! ¡Que están rezando! ¡Que me voy! ¡No puedo marcharme ahora! ¡Qué hijo de puta! Bueno, pues nada, vamos a verlo. No me he fijado, parece que están rezando. Me voy a poner aquí. Venga, me pongo con vosotros, amigos. A ver cómo desaparece. Bueno, ¿desapareció o qué? Mira, si no dejo de mirar, no desaparece. ¡Ay, qué es lo que es! ¡Acá! ¡Acá, acá! ¿Dónde está el otro maniquí? ¡Yeah! Esto no me ha asustado. Estaba prevenido. Vamos, oh, abrazadera. No me ha quitado ojo colorado. Pues eso es porque no me ha asustado ya, en verdad. En fin. Tonterías las justas. Tonterías las gotis. Bueno, eso es otra cosa. Vale, pues vamos para allá. Y yo por allí. Vamos por aquí, vamos a abrir el cajón. Me lo llevo todo. Bueno, vamos a montarnos el timbradito. Voy a formar una cosa. El cuchillo ritual. Venga, está dentro de mí. Vamos allá. Compramos esto con la herramienta. Dame la hoja. ¿Tú lo perdiste no está aquí? Ahora ya nos conocemos la historia, amigos. Me lo llevo. Vamos con la destrucción. Bueno, la hoja, adaptarla para conseguir nuestra hojita suelta. Ahora tengo 5 hojas. Vamos a colocar el gancho aquí. Vamos a leer los libros, que no los he leído. Y necesito el polvo blanco que estaba aquí. Un polvo plateado. Blanco no. La clarita. Está bloqueando, son estas raíces malvadas. Mueve. No me llevará un tiempo, tampoco mucho. Hay que ver con la que he tardado la primera vez y ahora esto aquí súper rápido. Se pasa en un rato. Vaya, sonido de romperse algo. Un ojo blanco, ¿eso qué es? Eso es. Ah, vale. Mi piernecita. Vale, el recuerdo de él con la pierna que se hace daño y viene una mujer y le ayuda. Dos montañas que conozco muy bien, los gemelos. Ya os conocíamos. ¿Sabes lo que te digo? Llegó la hora de la puñalada. Hay que ver. No, la serpiente. ¿De qué tienes miedo? Ah, puta. Venga, se pone todo colorado.
Y ahora vamos a ver, ¿salen las pinturas aquí o no salen aquí? ¿Qué es lo que pasa? Porque la otra vez me tiré 3 horas y yo no vi. Me tiré 3 horas allí obcecado con las pinturas. Yo tengo la extraña sospecha de que esa sombra es Ana. Y que... Vale. Están pinturas. Aquí no hay pintura. Ah, vale. Uy, 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 pensaba que había un maniquí, coño. Está ahí loco. Lo veo solo. Ahora será cuando salen, a lo mejor. No, pues tampoco. Entonces será cuando se encienden los ojos. Venga. Límite de 10 minutos ya está llegando a su fin. Y este acertijo no me acuerdo muy bien cómo era. ¿Por qué no come? Ah, esto es una mierda. Está comportando de forma extraña. No tengo hambre. Bueno, el caso era... Aquí esto parece que el tío vivía aquí, estaba casado o algo. Felicidad dorada. Eso me acuerdo. Ira... Bronce. Muerte negra. Soledad plata. La mentira creo que era esta, que era como la mentira en plan de... la mentira de... Oh no, la han matado a ella. Bueno, yo lo interpreto así. En verdad el hombre murió ahí solitariamente. Muerte. Vale, ojo negro. Creo que vamos bien. Y bronce. Esto no está... Me cago. ¿Esta es la bronce? Vale. Esta es la clave. La negra sí es la muerte. Voy a tener que leerlo al final. Muerte era negra, el odio de color bronce. La felicidad era dorada, la soledad de color plata. La mentira era blanca. La mentira es lo de la bruja. Aquí está el odio. Bueno, sí, los dos restantes, pero... Y esta es la mentira. Esto no está mejor. Otra vez hay que ver que... Mentira. Vale. Ya recuerdo. Muerte. Soledad. Es la última. Esta es la... Esta es la ira. O la ira, el enfado ese. Esta es la mentira. Este es el odio. La soledad era ella sola entrando a la casa. Sal de mi casa. Vete de aquí, mangurrino. Algo se ha visto. Esto sí sobrevivía. Lo tenemos que hacer por boleto con el mortero. Y me llevaba también la... Bueno, pues vamos con nuestra amiga Sónica. ¿Por qué no tengo luz? ¿Esto qué? ¿Qué me ha pasado? ¿De qué? ¡Ah, vale! Es verdad, no se había puesto todo rojo todavía. Coño, ese era mi amigo el humo. Que a ver que lo deja.
la mierda esa de... La mierda de la linterna me la ha pegado dos veces. Plateada, vamos a hacer por poner. Ñigue, ñigue, ñigue. Hola, amiga. Oceno. Me llevo mi anillo, no sé esto. Un anillo único para gobernar a todos. Hombre, botellita de aceite, ¿eh? Aceite, qué casualidad. Esto sí. Tiene mi nombre grabado. Aquí faltan cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer para adentro. Vamos a encenderla cuando quiera, pero no es suficiente, no va a ser suficientemente brillante. Esta luz no es lo bastante fuerte, o quizás le falta por esta. Vamos para adentro. Y ahora de verdad me siento mal por matar a esta mujer planta. Cuando le revienta el corazón. ¿Por qué no me escucha? Márchate. No quiero. Quiero un corazón. Un corazón. Tiriri. Me siento mal. No, no puedo soportarlo. Parece resistente. Tan resistente que ahora se va a partir fácilmente. O bueno, la abandona, que yo no dejaría el palo por ahí. Ah. Recambio de pieza. Casualidad. Tenía hombre ahí preparado. Un recambio. Otro. Aceite. No, aceite no. Peña. Luz, fuego. Bueno, fuego, destrucción, no, aire, tío. Corazón, Capitán Planeta, Candela, no puedo. Ahora, cerca de perderte a ti mismo. No tanto. Objetivo conseguido. Barra al completo y a punto de subir para arriba. Y esto no sé si será interactivo entre ellos. Bueno, en fin. Pues lo dicho. Objetivo conseguido. Grabo partida y ya puedo subir al ático, tal y como estábamos, con los mismos objetos, las mismas historias, pero con la barra completa. Y ya, bueno, a sabiendas de que cada vez que me salga algún bicharraco, si no me sale ninguno nuevo, huiré. Si me sale alguno nuevo, tendré que ir a verlo. En fin, espero que hayáis disfrutado de este speedrun de 15 minutos. Nos vemos en el próximo gameplay, en serio.